animales, que lo informa adecuadamente a usted, señor o señor, que le interesa el mundo de los animales, y por supuesto también al colega, al médico veterinario, al estudiante de veterinaria y a todo aquel que está relacionado con este sector tan importante de nuestra actividad, que nos relaciona o nos vincula con nuestros amigos, nuestros hermanos menores, los animales. Y estuvimos hoy preparándole un programa verdaderamente variado y espectacular. Estuvimos en el SIGER, la Exposición Nacional del Ovejero Alemán. Participaron más de 700 ovejeros alemanes. Es la segunda exposición en importancia en el mundo, la más importante de América, no de Sudamérica. Y hubieron alrededor de 11 o 12 delegaciones de países extranjeros, todas las provincias representadas, una verdadera fiesta. Y allí hubo un ganador. Estuvimos con ese ganador. Estuvimos también hablando con el presidente de POA, Julio Pasarelli, que nos cuenta la importancia de esta exposición y la importancia del Club Argentino de Criadores del Perro Ovejero Alemán. También estuvimos con las delegaciones, hoy le vamos a mostrar dos de ellas, Colombia y Ecuador, dos países bolivarianos que estuvieron presentes en esa exposición tan importante con su delegación y algunos se llevaron algunos premios. Y también, por supuesto, en el año del Mundial, en el año del Bicentenario, vamos a hacer algunas cosas relacionadas. Una de esas cosas es nos vamos a Sudáfrica, y hoy le mostramos rinocerontes, un animal prehistórico que tiene alrededor de 30 millones de años sobre la Tierra, se lo mostramos a usted, por supuesto. Nuestro segmento de acuario a cargo del doctor Carnevia, y ya mismo nos vamos a ver al ganador del SIGER 2010, Orko von Bayerland, un perro verdaderamente espectacular. Nos lo comentan su dueño y su handler. Realmente creo que es una de las razas, para mi gusto, más fieles, con más ganas de estar con la familia, y aparte me da un cariño tremendo y lo sabe. En mi carrera es importantísimo, más con este perro. Ya veníamos dos años, el primero salió octavo, el segundo año cuarto, y bueno, y ahora se nos tenía que dar, era de a cuatro, y bueno, una satisfacción enorme. Fue mucho esfuerzo el que puse en Orko, y bueno, y me emociono, la verdad, es muy importante. Y fue, lo viví con mucha adrenalina porque no sabíamos, hasta ayer no sabíamos cómo nos iba a ir, teníamos muchas expectativas de que nos iba a ir bien. Bueno, cuando nos llama el juez en la segunda colocación, bueno, me dediqué a trabajar para llegar a la punta y tratar de cubrir todos los detalles, y bueno, veía que el perro no iba tan bien. Y en un momento que lo miré al juez y veía que se acercaba, dije, es ahora o nunca. Y bueno, lo miré a Orko, vi que venía bárbaro, y así fue, me miró el juez y me hizo así, y bueno, y ahí estallamos todos, así que... No sé, esto es lo máximo. Ya ganó muchos, fue también campeón en Uruguay, fue viados en Brasil, ya ha sido dos veces campeón nacional aquí en la Argentina, y este es el trofeo máximo. Seguir trabajando, ojalá seguir compitiendo y tener la fortuna de esto, que es lo máximo. Entrena, que bueno, lo sacan dos veces por semana, hacen un montón de entrenamiento físico. Yo lo único que me dedico, bueno, handler es la persona que lo presenta en la exposición. Es muy importante que el perro me conozca, que me tome cariño, para que así me obedece. Es muy importante. Es muy importante para que el perro se sienta cómodo, camine tranquilo, no vaya desconfiando, mirando por ahí a la persona que lo lleva. Es muy importante que haya una buena relación como la que tenemos nosotros, y la relación con el perro, y es todo un equipo, la gente que lo entrena, esto es todo un equipo. Sé que el resultado y el éxito de mucha gente, no mío solo. Estaban muy bien preparados los chicos que me ayudan mucho, que es Jorge Prieto y Liber Sánchez, y tienen un handler que es de primer nivel, que es Marcelo Fuente, a quien le agradezco a los tres, porque es trabajo de todos, y de mi mujer que me aguanta. Hace más de 25 años que Shampoo se escribe con O de Osprey. Shampoo Osprey, el preferido por los mejores veterinarios de Argentina y Latinoamérica.
Osprey, más de 25 años ofreciendo calidad y confianza en cosmética para mascotas. Hola, ¿sabes a dónde va lo que comento a mí? A sus ojos, a sus dientes y a su pelo. Y está muy suavecito y muy contento con el nuevo pedigrí. Tommy tiene mejor digestión, aprovecha más los nutrientes y su popa está dura. La respuesta es, el ovejerismo es una pasión, el ovejerismo es una obsesión. Sábados y domingos vemos a lo largo y a lo ancho del país cómo los grupos, las agrupaciones, todos los fanáticos del ovejero alemán, esa raza verdaderamente maravillosa, se reúnen. Si lo queremos resumir en un nombre y en un apellido, ese resumen se llama Julio Pasarelli, el presidente del POA, el Club Argentino de Criadores del Ovejero Alemán, que nos comenta sobre la Exposición Nacional del Ovejero Alemán. El Singer es la máxima exposición que se puede hacer en la crianza del ovejero alemán en la Argentina, donde todos los criadores muestran los productos que ellos crían durante todo el año y donde participan no solamente Argentina, sino todos los países, como ustedes fueron viendo a través de la exposición. Se juegan muchas cosas, el ovejero es un perro de utilidad. Belleza, resistencia, el temperamento. Hay un montón de cosas que juegan de ovejero. No es solamente una mascota, sino es un perro de utilidad de trabajo. Las personas que corren al costado de la pista fundamentalmente son personas que llaman a sus perros. Entonces los motivan para que los sigan, entonces traccionan la parte de atrás y muestran las cualidades, tanto caminando como trotando, identificado con el propietario que lo está llamando. Eso es lo que hace la gente tan eufórica al costado de la pista, el entusiasmo.